la coladera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Pa' ti surubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, pa' ti surubio dorado. Vamos con el primero de la mañana. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si quieres sacar pacú, sé paciente y muy callado. En carnales con un coco y silencioso no esperar. Que ese pacucito arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacucito arisco no se te puede escapar. Que sepan tu chico rico, no se te puede escapar. Espectacular, espectacular, muchachos. Mira, mira, mira la caña. Muy bien, Eduardo. Acá, con un paletita quebrado. Con un paleta quebrado, una mojarra, paleta, no, esto es una banana, paleta quebrada. Sí. Yo haciendo spinning, estábamos haciendo bye. Bueno, spinning porque estamos trabajando con un reel frontal. Está bien ahí. Bueno, un hermoso doradillo. Hermoso doradito a la mañana. Tomando nuestro señuelito, que lo vamos a mostrar también. Un paleta quebrada, haciendo hoy acá contra la barranca. Así que espectacular. Bueno, vamos a hacer una fotito y al agua. Bueno, vamos al agua. ¡Esa! ¡Vamos, esquina! ¡Vamos, esquina! ¡Mierda, qué bella, coche! Yo soy nacido en esquina, me bautizó Santa Rita, que puso en el río corriente manantial de agua bendita. Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé, y en noches de serenata soy tu grillo guitarrero. Bueno, vamos con el segundo de la mañana. Seguimos haciendo acá bye spinning. Como un señuelo payo. Soy la arena de tus playas, esquina mi tierra amada. Bueno, se devolvió solo, ese. Estamos mostrando el señorito que usamos. Dale, vamos a ciudad con alma de pueblo, gente que estrecha su mano y se entrega a la vida. Estaba. Dos lances tiró al toque ahí. Bueno, estamos con Aníbal, otra captura. Haciendo bye, espectacular. En horas de lejano está. ¡Eso! En mi fantasía, a esquina querida, y siento muy mal por eso. Entonces se ve el señuelo. Bueno, espectacular, acá estamos con Aníbal. Doradito. Un nido doradillo con señuelo. Muy divertido. Bueno, ahora vamos a hacer la fotito y al agua. Espérame. Ahí estamos haciendo la devolución. Chau, hermoso. Mira, mira, qué transparente el agua. Muy bien.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora viene otra oferta, ¿de dónde? De Mariano Pesca. Miren, una línea litoraleña le llamamos, para la pesca de dorado, surubí, palometa, palometita, boga, boguita, bagre, armado, patí, moncholo, lo que ustedes quieran. Totalmente hecha con cable de acero de 60 libras, tubos de aluminio, esmerillón reforzado, un barrilito de plástico para que esto gire perfectamente bien, plomo corredizo de 40 gramos, le pueden poner el anzuelo que ustedes quieran acá, este mosquetón es más fuerte que la miércoles, ponen el anzuelo acá, lo cierran y a pescar se ha dicho, lo que quieran. La línea viene sin el anzuelo, 300 pesos la línea, oferta del mes. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2 metros 40 a 4 metros 20. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 11 60 43 32 97. De pescador y de zona pesca. Bueno, queríamos presentarle el nuevo modelo que sacó Payo hace poco, hace unos días. El nuevo modelo Patriota. Es una remera confeccionada con la misma calidad que las demás, en color celeste y blanco, con el sol de la bandera argentina en la manga, perdón. Por la parte de atrás también verán que dice Payo Argentina, el modelo. Viene como las tradicionales de sublimadas de peces con capucha, como verán. Capucha amplia y con la manga, con la cavidad para poner el dedo para cubrirse más que nada las quemaduras, como verán, protegerse un poco más la palma de la mano cuando uno está pescando. Además que es un color súper claro, como las demás remeras, viene con filtro UV, factor UV40. Solo ahí abajo de un árbol sobre la costa, durmiendo una siestita. Bueno, acá estamos con Alberto el guía, que metió otro lindo doradito con señuelo, espectacular, haciendo bye. Le cambiamos el color, ¿viste? Muy bien, Alberto, ahora vamos a hacer una fotito y al agua. Bueno, acá hicimos un alto al mediodía, realmente un día fantástico acá en Esquina, Corrientes, mucho calor, hoy dan 29 grados, que ya lo debe estar haciendo. Acá encontramos un lugar, una sombrita, miren qué lugar. Bueno, Macanaki, ¿cómo te dicen? Macanaki va a hacer unos pescaditos fritos, así que bueno, mostrarnos un paticito tenemos ahí, ¿cómo sí. Lo va a preparar? Con rodajita,
clásico. Bueno, acá estamos sobre la costa, espectacular, un lugar fantástico. Acá vamos a prestar el resto de los muchachos que estamos compartiendo la salida. Beto. A las medias. Hernán. Bueno, calor es Hernán, ¿no? Hernán va a ser el operador, el que organiza la excursión acá a esquina, a Posada Los Ceibos. Aníbal, ¿cómo andamos? ¿Anduvimos bien, Aníbal, hoy sacaste unos lindos doraditos? Bueno, fantástico, che. Bueno, acá también mi guía, che, mostré mi guía. Y acá estamos. Esperá que estamos viendo acá al cocinero, a ver cómo lo lleva al pasticito que lo está trozando. Ah, de 10. De 10. Bueno, gente, a ver, Hernán, ¿cómo anduvimos hoy? ¿Cómo anduvimos la pesca hoy? Contá un poco. Muy bien. Hoy algo increíble porque hoy se dio con señuelo. La verdad que, bueno, ustedes, tanto nosotros, todo al golpe o controle. Que ayer viste que fue todo con carnada y el garete. Pero ayer estuvo bastante duro. Estuvo duro, pero bueno, la única forma era con carnada y gareteando. Y hoy vos fijate que contra las barrancas se hizo al golpe y después, bueno, se sacó algo también a trolling. Así que está muy, muy variante también el pique, ¿no? Pero bueno, hoy estuvo entretenida, por lo menos tuvimos muchos piques, perdimos unos cuantos piques troleando, unos cuantos piques también al golpe, porque bueno, el dorado tomaba por ahí largaba, pero bueno, estuvo entretenida hoy. Igualmente sabemos que estamos en esta época, que lo que vinimos a hacer un pantallazo de todo donde son las cabañas y del lugar, pero bueno, tratar de armar la excursión ahora para fines de octubre. Perfecto. De nuestra segunda jornada acá en Esquina Corriente. Bueno, realmente pasamos un día fantástico, un día de muy lindas temperaturas, tuvimos casi 29 grados, pudimos hacer una pesca bastante, bastante aceptable. Sí, 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 hoy se dio mucho más, todo con bait, todo con señuelo. Como nos gusta. Sí. No tocamos una carnada, hoy no todo con artificiales. Hoy todo artificial. Así que bueno, doradillo lindo, divertido, sí, está entretenido. Sí. Y bueno, a medida que pasan los días, que mejoren las temperaturas, sobre todo del agua. El agua, sí, sí, más que tiene nada. Tiene que mejorar totalmente, sí, sí, el pique. Va a mejorar más, sí, sí. Está. Nuestro agradecimiento a Posada Los Ceibos, bueno, que nos recibió, nos brindó no solamente el alojamiento, sino también la lancha con los guías para poder realizar esta nota y poder mostrar en imágenes a todos los televidentes, bueno, las bondades que tiene acá este pesquero Esquina Corrientes y también poder mostrar las comodidades que tienen las cabañas acá Posada Los Ceibos. Así que gracias a vos, Alberto, por acompañarnos. Dos días estuvimos juntos compartiendo no solamente la pesca, sino bueno, sí, sí, por anécdota, supuesto. Charla, una fritanga en la isla, un poco de todo. Sí, sí, por supuesto. No, gracias a ustedes y bueno, ojalá que sea pronto cuando puedan volver, así hacemos otra pesca. Perfecto, están todos invitados. Esquina Corriente, Posada Los Ceibos. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215-921746. Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí.
tenemos por ese lado, la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, ¿eh? Sí, muy señor. Muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, trajimos los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram, @sicaboats. Bueno, ¿cómo andan mis amigos pescadores? Como les comenté en el último video que sacamos cuando fuimos a pescar pejerrey a Madriaga, iba a ser quizás mi última salida de peje. Bueno, hoy va a ser la primera salida para la Ojona. Martes 13 de septiembre 2022. Estamos saliendo ya para Dolores, Canal 9. A ver si la encontramos. Estas últimas semanas algunas ya se vieron y hasta sacaron, todas de la boquita. Así que vamos a llevar un asadito, vamos a comer, vamos a prender un fueguito. Y bueno, y después veremos a ver lo que pasa. Le tengo mucha fe al día, va a estar lindo, va a haber poco viento, está pronosticado poco viento. Cosa que se pueda ver bien el movimiento de las lisas en el agua o donde la podamos ver para poder después tirarle la carnada. Así que creo que va a ser un buen día, las condiciones están dadas, si después quieren comer o no quieren abrir la boca va a ser otro tema, pero bueno, el asadito nosotros, el vacío que vamos a hacer, no los vamos a comer. Así que bueno, nada, espero que tengamos un buen día con buenas capturas y que lo puedan disfrutar tanto como lo voy a disfrutar yo. Bueno, gente. Thank you.
arriba, boludo, la brochita arriba. Bueno, hoy queríamos mostrarle un rifle de la marca Fox, es el modelo M25 de los rifles PCP. Un rifle realmente con unas prestaciones excelentes y de muy buena calidad y con un costo, la verdad, que muy adecuado. Que viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. Bueno, ahí lo mostramos el funcionamiento, ¿sí? Viene con un cargador de 10 disparos o con una cuna para poder hacerlo tiro a tiro, ¿no? Bueno, como podés ver, viene con un montón de rieles Weaver en todo el rifle, ¿sí? Lo tenemos ahí por arriba, como para colocar accesorios, acá abajo también, como para un bípode, una linterna, ¿sí? Obviamente una mira telescópica, todo el cañón recubierto por el supresor de sonido. Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de aire libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del Pescador Deportivo. Acá presentando un poquito, un anticipo de lo que se viene de nuevo de Payo Argentina para la temporada. En este caso, los lentes, tanto base 8 como base 6, le explicamos a la gente. Base 8 son los clásicos curvos y los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol, de frente, de costado. Y los base 6, que son los clásicos, ¿sí? Los más rectos, van a venir en distintas presentaciones, Gaby. Espejados, clásicos polarizados, sepia, ya saberlo ahí. Todo calidad óptica, hiperflexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en lentes ya de Payo Argentina para la temporada que viene. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Pone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio.